Queridos hermanos de Formación Teológica para Laicos, bienvenidos a esta nueva experiencia de formación, a esta nueva experiencia espiritual y también académica, el acercamiento de nosotros como creyentes a los diferentes aspectos, a los diferentes temas que hacen parte del compendio de nuestra fe y que han sido reflexionados y que han sido profundizados y estudiados por muchas personas en toda la historia pues, de nuestra iglesia, como es el tema de la teología. En esta oportunidad, como ustedes ya lo saben, estaremos profundizando y reflexionando sobre el tema de la escatología desde la perspectiva de la Pascua de la creación. Queremos dar la bienvenida de manera muy cordial, muy cariñosa, muy cercana a todas las personas que ya durante estos años o el semestre pasado han venido compartiendo con nosotros, han venido caminando con nosotros en esta experiencia de formación. Pero a la vez queremos agradecer y pedir a Dios también por aquellas personas que son nuevas en este camino también que realizamos juntos en esta familia, a quienes se integran por primera vez a esta experiencia de formación en Comunio. Bienvenidos a todos ustedes, gracias por estar acá y gracias porque también esto es un llamado, esto es una vocación dentro del contexto de nuestra iglesia y dentro del contexto de nuestro camino de evangelización y de experiencia cristiana. Entonces queremos saludarlos a todos ustedes aquí en Colombia y también en otros países, en México, en Puerto Rico, quienes han también acogido este llamado para estar con nosotros. Desde Abu Dhabi hay una persona que también nos está viendo y nos está siguiendo. Bienvenidos entonces a todos ustedes y también a los laicos, a las religiosas y a los seminaristas que también quieren profundizar en estos temas importantes con nosotros y conocer también con nosotros los fundamentos de nuestra fe. Entonces, bienvenidos a todos ustedes. Queremos en primer lugar y pues como introducción a este curso de escatología, la Pascua de la Creación, pues tener en cuenta algunos elementos metodológicos para llevar a cabo de la mejor manera esta experiencia durante este semestre, este segundo semestre del año 2021. Entonces, en primer lugar, tengamos en cuenta que todas las sesiones como esta van a salir al aire, digámoslo así, a través de nuestro canal de YouTube de Comunio, Formación Teológica para Laicos, los lunes a partir de las 6 de la tarde. Quienes son nuevos, quienes se integran con nosotros, pues los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. ¿Por qué? Porque allí también está la experiencia de pues los cursos anteriores que hemos dado y que pues están ahí condensados dentro de la plataforma de YouTube. Entonces, invitados a que participen con nosotros, tal vez no solamente de este curso, sino también de que puedan acercarse a los que hemos tenido previamente, con referencia a la Sagrada Escritura, a la reflexión teológica sobre la Santísima Virgen María y al anterior curso que es la Teología de la Creación. Entonces, bienvenidos también a este curso de escatología y tengamos en cuenta también la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Bien, la metodología que vamos a llevar a cabo durante las sesiones es la siguiente. En primer lugar, tenemos en cuenta un ambiente espiritual, una pequeña oración, un pequeño encuentro con Dios, porque pues, realmente lo que estamos reflexionando aquí es el estudio de lo que Él, por su bondad, ha querido revelarnos para que nosotros, descubriendo su voluntad, podamos tender hacia la salvación. Entonces, por eso es importante el tema espiritual. En segundo lugar, vamos a tener y vamos a querer compartir con ustedes parte de la espiritualidad de nuestra orden que se ha venido manifestando y encarnando en los santos de la Orden de Predicadores que pues, han tenido un testimonio maravilloso de vida cristiana en diferentes ámbitos, diferentes dimensiones, diferentes temas, diferentes énfasis. Entonces, conoceremos un poco acerca de algunos santos de nuestra orden de predicadores. Eso como segundo elemento. En tercer lugar, vamos a estar ya pues, desarrollando el tema que nos compete para cada día. Entonces, es como el grueso pues, de la sesión.
para que al final entonces compartamos lo que tiene que ver con el trabajo individual, el trabajo autónomo. Entonces estaremos dando las pautas, una o dos preguntas por semana, en donde ustedes van a dar cuenta de la asimilación del contenido que hemos llevado a cabo acá en la sesión y también de su lectura personal a través del texto guía que ya ustedes tienen, que los hemos compartido a través del correo electrónico y a través de nuestro grupo de WhatsApp para quienes se han inscrito a este curso de este segundo semestre del año 2021. Entonces ya con la lectura del libro y con los elementos que hemos podido nosotros compartir en la sesión, entonces ustedes realicen el taller que van a subir en formato Word o PDF como deseen, o si no tienen computador a la mano, muy cercano, entonces a mano nos toman la foto del taller y nos lo envían. Las disponibilidades pues están abiertas para ustedes. Lo importante es que podamos compartir. ¿Para qué? Para que al final nosotros revisemos todos estos talleres, demos nuestras apreciaciones acerca de los mismos y entonces si han respondido a estos talleres y vemos que han asimilado pues el contenido que hemos llevado a cabo, entonces gracias a la Universidad Santo Tomás en la Facultad de Teología, gracias también al Convento de Santo Domingo de Guzmán de los frailes dominicos aquí en Bogotá y la labor que hacemos nosotros los frailes estudiantes de la provincia de San Luis Bertrán de Colombia, entonces llegue a ustedes al final del curso el certificado pues que los acredita como que han estado participando con nosotros en estos talleres, en estos encuentros, en estos acercamientos teológicos de profundización, particularmente en este semestre con el tema de la escatología en la Pascua de la Creación. Entonces, esas son como las reglas de juego que tenemos para esto. Ustedes pueden consultar las veces que deseen este material, estos videos, a lo largo de la semana o a lo largo de las semanas, porque pues todo esto va a estar disponible para todos ustedes y para quienes no se han inscrito también a través de la plataforma de YouTube. Entonces, eso es lo que tenemos para ustedes. Ya ustedes también tienen el cronograma y en el cronograma hay una serie de encuentros sincrónicos. Estos encuentros son asincrónicos, pero hay unos encuentros en donde podemos nosotros conectarnos a través también de las plataformas digitales en vivo y en directo para responder preguntas, para mirar apreciaciones, para profundizar los temas que se necesite profundizar, para que interactuemos también nosotros con ustedes, para que nos conozcamos entre todos. Entonces también es una oportunidad importante en la que nosotros pues queremos acercarnos un poco más, aunque sea a través de estos medios digitales. Pues bien, a nivel general, ese es nuestro curso, ese es el desarrollo de nuestro curso y entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Bienvenidos nuevamente a este curso, a esta experiencia de formación sobre escatología, la Pascua de la Creación. Vamos entonces a dar inicio a esta primera sesión de este segundo semestre del año 2021 poniéndonos en las manos de Dios. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos fortalezca, nos ilumine para que estos temas no se conviertan simplemente en aprendizajes mentales o intelectuales, en especulaciones muy sistemáticas, muy importantes, muy bien elaboradas, pero pues que no hacen mella en nuestra vida. Pidamos al Espíritu Santo para que todo esto que nosotros pretendemos conocer y que vamos a conocer sirva también para vivir más plenamente nuestra experiencia cristiana y para que experimentemos en las actividades de cada día lo que nosotros podemos estar aquí asimilando, aprendiendo, ¿no?
Entonces pidámosle al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos acompañe. Que nos asista la gracia del Espíritu Divino, Señor, que convierta nuestro cuerpo en una digna morada, alejando de nosotros todos los vicios del alma. Espíritu fecundo, que iluminas a los hombres, purifica las tinieblas y la sed de nuestras almas. Tú que siempre amas las decisiones sensatas, tu gracia clemente infunde en los sentidos del cuerpo. Tú que al hombre purificas de cuantas vilezas tiene, nuestro interior ilumina y así contemplar podremos todos al Padre Supremo, que solo se deja ver de los corazones limpios. Tú inspiraste a los profetas para que así predijesen la vida de Jesucristo con ínclitas profecías. Tú confortaste aquel día a los apóstoles santos para que al mundo llevasen la victoria de tu Hijo. Cuando con su palabra Dios hizo la máquina de los cielos, de la tierra y de los mares, tu divinidad sublime sobre las aguas tendiste para infundirles tu fuego. Tú fecundaste las aguas para dar vida a las almas. Inspira a los hombres tu aliento y hazlos espirituales. Tú, Señor, uniste al mundo ya dividido en sus lenguas. Tú, el mejor de los maestros, a los idólatras llevas al culto del Dios del cielo. Escúchanos, pues, propicio, a los que te suplicamos, pues sin ti, oh Espíritu Santo, las oraciones son huecas e indignas del Dios del cielo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, queremos compartir hoy con ustedes la experiencia cristiana, la experiencia de vida también, que ha tenido uno de los santos más importantes de nuestra orden de predicadores, pero de pronto no tan conocido. Se trata de San Raimundo de Peñafort, presbítero. Estamos hablando de una persona que vivió por allá en el siglo XII y en el siglo XIII, ¿sí? Finales del siglo XII y principios del siglo XIII. Pues San Raimundo se caracteriza, y esto es muy a propósito de lo que estamos viviendo también nosotros en este inicio del curso, se caracteriza por su amor y su cercanía al estudio y sobre todo al tema del derecho en orden a la organización jurídica de la estructura de la Iglesia. Entonces, pues gran maestro, porque era profesor en estos temas, en su momento, y pues de gran fama, al punto de haber sido llamado por el Papa Gregorio IX a que le colaborase en la organización y compilación de una serie de decretales vaticanas que permitían también pues aclarar algunos asuntos con respecto al gobierno de la Iglesia. También un hombre de celo pastoral. En el contexto en el que se encontraba allí en su región, allí en la península ibérica, pues se estaba viviendo el tema de la incursión de los musulmanes en estas tierras. Pues Raimundo de Peñafort ve esta realidad, quiere también realizar una evangelización propicia a estas personas, y por eso se dice que fue quien le pide a el pues gran Santo Tomás de Aquino, que escriba una de sus obras más importantes y más conocidas, La Suma contra Gentiles. Pues como datos generales, también podemos decir que San Raimundo de Peñafort fue el tercer maestro de la Orden de Predicadores, el segundo sucesor de Santo Domingo de Guzmán, después de nuestro querido Beato Jordán de Sajonia. Y pues también, que finalmente, en el año de 1601, Raimundo fue canonizado, y este es un dato pues, bastante peculiar, es el primer santo que fue canonizado en la actual
Basílica Vaticana, la que conocemos hoy. Entonces, la experiencia de vida de este santo de la Orden de Predicadores también ilumine e impulse nuestra voluntad y nuestro intelecto para que pues, podamos asimilar los contenidos de este curso. Pues bien, queridos hermanos, entremos en materia. Vamos a empezar entonces el día de hoy hablando sobre, algunos elementos muy generales de lo que significa el tema de la escatología. De pronto algunos de ustedes ni siquiera han escuchado nombrar esta palabra. Es posible, ¿sí? Y vamos a profundizar acerca de lo que es el concepto de escatología en el día de hoy. Para después empezar a acercarnos a lo que desde esta temática podemos nosotros identificar en la Sagrada Escritura de manera muy particular en el Antiguo Testamento. La sesión del día de hoy y la sesión de dentro de 8 días va a estar referida al tema de los aspectos, los conceptos concretos de la escatología cristiana que podemos identificar, digamos, a nivel muy general, a rasgos muy generales, en el Antiguo Testamento. Y en la tercera sesión estaremos profundizando lo que significa esta temática escatológica en el Nuevo Testamento. Como ven, siempre iniciamos, y pues esa es como la dinámica más común de la teología en orden al estudio de cada uno de los tratados, de las temáticas concretas de la teología, siempre se inicia con lo más importante, con lo más básico, con el fundamento concreto desde el cual nosotros podemos afirmar todo lo que decimos, estudiamos, criticamos, profundizamos, actualizamos, etcétera, etcétera. Y es la Sagrada Escritura. Sí, la Sagrada Escritura como alma, como fuente de la teología. Ya el primer tratado que nosotros tenemos en el canal de YouTube trata precisamente de este tema de la Sagrada Escritura. Pues bien, a partir de allí es que nosotros podemos empezar a hablar como hablamos en orden al tema de la fe y a la reflexión teológica, al quehacer teológico. Pues bien, después de tanta carreta, ¿qué es escatología? ¿Qué es escatología? Empezamos hablando lo siguiente. Usted y yo, y todas las personas, hombres y mujeres, a lo largo de la historia de la humanidad, han tenido unas preguntas existenciales. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? Nos cuestionamos con referencia a la muerte. Pensamos en el más allá. Nos referimos a el tema de la trascendencia del ser humano. Y nos preguntamos en qué términos, nos preguntamos bajo qué perspectivas, en orden a qué nosotros podemos pensar en eso. Pues bien, el ser humano como tal, con sus características concretas, tiene una serie de dimensiones que lo hacen muy particular. Y entonces somos seres económicos, el ser humano tiene una dimensión social, una dimensión cultural, ¿sí? Una dimensión religiosa, tiene una dimensión sexual, tiene una dimensión espiritual. Dentro del contexto de la vida espiritual, de la dimensión espiritual, de la dimensión religiosa del ser humano, se encuentra también el tratar de responder estas preguntas. Preguntas, repito, que son parte de nuestra existencia y que nosotros nos hacemos y que muchas personas a lo largo de la historia se han puesto la tarea de tratar de responderlas con argumentos muy importantes. Los pensadores a lo largo de la historia
se han venido preguntando sobre esto y también han venido respondiendo de formas diversas. Pues bien, dentro del contexto de la fe cristiana, teniendo en cuenta la base de nuestra reflexión, que es la revelación de Dios, es decir, la forma como Dios se da a sí mismo a conocer a las personas, para que las personas, con sus categorías, con su forma de pensar, en una época determinada, vayan descubriendo poco a poco en la historia, con palabras y con acciones, lo que Dios quiere para la humanidad, para el ser humano y para toda la creación. Desde esa base, entonces nosotros también tenemos como cristianos respuestas concretas a estas preguntas existenciales sobre el sentido, sobre el origen, sobre el final, sobre la trascendencia, sobre la muerte, sobre la forma en que nosotros tendemos hacia en el hecho de si tiene sentido o no tiene sentido la existencia nuestra aquí, el hecho de si tiene o no sentido el hecho que tú estés ahí en tu casa o en el lugar donde te encuentres viendo este video. Allí es donde nosotros, desde el dato revelado, buscamos respuestas para esas preguntas existenciales. Pues bien, esa es la escatología cristiana. En términos muy generales, la escatología es el estudio. Ojo, porque aquí estamos hablando de un estudio sistemático, un estudio ordenado, un estudio argumentado con fuentes, con profundización, ¿sí?, con organización conceptual. Entonces, escatología cristiana, estudio de los elementos que nos pueden ayudar a responder las preguntas existenciales del ser humano. Desde lo que nos puede a nosotros dar a entender la revelación. Consignada de manera muy particular, ¿sí?, ese estudio muy particular, consignada en la Sagrada Escritura. Esa es la escatología para nosotros. No es solamente pensar en lo que está después de la muerte, ojo con esto. No es solamente pensar en el infierno, en el cielo o en el purgatorio. No. La escatología cristiana se fundamenta en lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Bien, antes de entrar más en materia, vamos a decir de manera muy concreta, muy sintética, lo que significa etimológicamente la palabra escatología. Esto se compone de dos vocablos griegos, escatón y logía, escatología. Escatón significa lo último, ¿sí? Logía, pues, es el tema del estudio, el estudio o el tratado sobre los tiempos últimos, se dice o se decía más en la teología clásica. La escatología es el tratado, el estudio sobre los tiempos últimos. Sin embargo, como ya lo decíamos hace un momento, sobre todo en la actualidad, sobre todo en estas últimas décadas, la profundización teológica ha venido estudiando la escatología desde no solamente en cuanto a lo que está más allá de la muerte, sino sobre todo al hecho de nuestra existencia actual y de la forma como nosotros nos abrimos a la plenitud. La forma como el cristiano responde a las preguntas últimas de la existencia, que ya las habíamos referido anteriormente. Entonces, hay unos fundamentos sobre los cuales la escatología, digamos, camina, ¿sí?, sobre los cuales el teólogo puede hablar de estos temas. En primer lugar, ya lo decíamos hace un momento, la realidad presente, ¿sí? La escatología nos permite también a nosotros reflexionar sobre lo que estamos haciendo en la actualidad. De hecho, el principio del estudio de la escatología es lo que estamos haciendo, ¿sí?, las acciones concretas, lo que está viviendo el ser humano,
para, de una forma, digamos, espiritual, pero también real, ¿sí? Encarnada, digámoslo así, en nuestros contextos sociales, en donde nos encontramos, en nuestra familia, en nuestra comunidad parroquial, en nuestra comunidad eclesial, etcétera, etcétera, nuestra comunidad religiosa. Entonces, a partir de allí, entonces, ir transformando las situaciones problemáticas para buscar la plenitud de la persona humana. Que, ojo, esta plenitud sí tiene un destino, tiene una realidad última, pero se va construyendo desde ya. Ahí es donde tiene el énfasis también el tema de la teología en cuanto a lo actual, lo real. Se va construyendo desde allá. Es decir, nosotros por pensar en los temas últimos, en lo que está más allá de la muerte, nos olvidamos del tiempo actual. No, esa no es la escatología cristiana actualmente. Estamos buscando reflexionar las formas como nosotros podemos transformar las realidades para bien, en orden a buscar la dignificación absoluta, completa o más cercana, más certera de la dignidad de la persona, para que todo, incluyendo la creación misma, no solamente el ser humano, pues podamos llegar a la plenitud. Y la plenitud, pues, que se define en categorías muy concretas que vamos a estar reflexionando durante las siguientes sesiones en este tratado de la escatología. Entonces, es por ese lado, ¿sí? Es por ese lado. No nos quedemos pensando que escatología es solamente hablar de almas en pena, o de las almas del purgatorio, o del infierno, o de quién se va condenado, o de quién se va a salvar, o de quién va a ir para el cielo, o quién va a ir para el infierno. No, la escatología es mucho más profunda. ¿Sí? Claro, hay que reflexionar sobre estos temas, pero no se puede quedar ahí. No se puede quedar ahí, porque debemos responder certeramente, ¿sí?, eficazmente, a las preguntas existenciales que se hacen no solamente los cristianos, sino todas las personas. Y con nuestra respuesta, que no es el hecho de imponer nuestra respuesta, sino hacer ver a los demás cómo nosotros experimentamos eso que creemos y que da sentido a nuestra vida. Entonces es por ese lado. Partimos de una certeza concreta, real y sencilla, pero muy importante y muy hermosa: que Dios está con nosotros, que Dios se hace presente en la realidad, en el mundo, que no es un ser extraño a nuestras circunstancias, que no es un ser extraño a nuestros problemas, que no es el ser que ha creado las cosas, le ha dado cuerda al mundo como si fuera un juguete, y que el mundo empezó a andar, a caminar solito, y él se desentendió. No, Dios está ahí con nosotros. Eso es una certeza que tenemos nosotros los cristianos, que Dios acompaña el proceso de su creación. Lo acompaña, lo guía, lo ilumina, lo fortalece, está con él, sufre con el ser humano. Ahí está el ejemplo de Cristo. Bueno, entonces es la certeza concreta. Y entonces también la escatología nos ayuda a nosotros a comprender o a iluminar las realidades por medio de las cuales el ser humano abre su vida para dejarse guiar por Dios hacia la plenitud de su existencia. Que en términos aristotélicos ya se había definido como el final último del ser humano, la búsqueda concreta que tiene todo ser humano es hacia la felicidad. En Santo Tomás de Aquino, bueno, y en otros muchos pensadores anteriores y posteriores a él, ¿sí?, lo tenemos como una referencia acá, pero que en Santo Tomás de Aquino esa felicidad se manifiesta de manera concreta en el tema de la beatitud. ¿Y qué es la beatitud? La contemplación de Dios tal cual es. Vamos a hacer una aclaración aquí, que es muy importante tenerla en cuenta. Nosotros los seres humanos, desde nuestras limitaciones mentales, ¿sí?, conceptuales y del lenguaje, pues tenemos que utilizar términos, digamos, un poco materiales, ¿sí? Debemos hablar en nuestro idioma
en términos humanos para referirnos a Dios y para referirnos a todas estas realidades. Pero ojo, esto es una forma de referirnos. En últimas, el misterio es mucho mayor y no podemos abarcarlo de nuestras categorías. Entonces, cuando hablamos de estar cara a cara con Dios, pues claro, nosotros nos hacemos una imagen mental de estar como frente a Dios. Pero en realidad es encontrar la plenitud absoluta de nuestra existencia y la absoluta felicidad que no se encuentra, digamos, en las categorías espaciotemporales en las que nosotros nos movemos, sino en una realidad absolutamente plena, y que ahí es donde encontramos nosotros la absoluta felicidad y la absoluta plenitud de nuestra vida. Lo decimos de esta forma: contemplar a Dios cara a cara, tal cual es Él. Así lo referimos. Pero, digamos, el misterio es mucho mayor, ¿sí? No lo podemos abarcar simplemente en esa expresión. Entonces, durante este tratado nos vamos a estar refiriendo a estos temas en estos términos, pero recordemos, el misterio es mucho mayor y de pronto nuestras palabras a veces se quedan, o no a veces, siempre se van a quedar cortas. Bueno. Vamos a fundamentarnos también en este estudio de la escatología cristiana en una forma de concebir al hombre, es decir, en una estructura antropológica. ¿Cómo concibe el cristianismo al ser humano? Bueno, pues aquí hay un tratado completo de la teología, que es precisamente la antropología teológica, pero pues vamos a dar simplemente unos rasgos muy generales que evidentemente no van a agotar lo que significa el ser humano para la perspectiva cristiana. Entonces vamos a hablar de un ser que tiene unas facultades particulares, ¿sí?, peculiares con referencia o con respecto a todas las demás criaturas no humanas. Y es el hecho de que es un ser que tiene la facultad de la voluntad y tiene la facultad del entendimiento. Esta facultad o estas facultades que tiene el ser humano en sí mismo, desde la perspectiva cristiana, lógicamente, son dadas por Dios en el momento de su creación, en el momento de la creación del ser humano, cuando se afirma que el hombre fue creado a imagen y semejanza del Creador, imagen y semejanza de Dios. Allí, en esa certeza, en esta imagen y semejanza, pues tenemos una serie de elementos. En primer lugar, que tenemos una dimensión espiritual. Es decir, que tenemos la capacidad de referirnos, de tener contacto, de dialogar, digámoslo de esa manera, con la divinidad, que tenemos una dimensión trascendente. En segundo lugar, que tenemos una responsabilidad para con el resto de la creación, de cuidado y de conservación. Eso lo referíamos en el curso anterior de Teología de la Creación. Responsabilidad, ¿sí? No se nos dio esta facultad de entendimiento y de voluntad simplemente para que nosotros hagamos y deshagamos a nuestro antojo. No, hay una responsabilidad. Lo creemos desde la perspectiva cristiana. Y en tercer lugar, este hecho de ser imagen y semejanza de Dios nos da una dignidad. Ojo a esto, una dignidad absoluta de seres humanos que compartimos con todos los habitantes de este planeta. Con todos. Sin distinción de raza, sin distinción de color de piel, de religión, de cultura, de forma de pensar, de partido político, sin distinción de nada de eso. Todos tenemos una dignidad porque todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Ese es nuestro fundamento antropológico cristiano. Y que además nuestra estructura como seres humanos
está conformada por alma y cuerpo. Ojo, y aquí quiero hacer una aclaración bien importante, porque esto debe ser o es base también para la reflexión de los próximos encuentros. Nosotros como seres humanos somos un compuesto de alma y cuerpo. Esto no es dualismo. Tenemos una diferencia. Nosotros afirmamos una dualidad del ser humano. Claro, tenemos un compuesto de alma y cuerpo, una dimensión pues referida a lo espiritual, pero también una dimensión que incluso compartimos con los demás seres animales de la naturaleza, que es una dimensión biológica. Somos cuerpo, soma, ¿sí? Tenemos sentidos, tenemos sistemas, tenemos órganos, nos movemos dentro de las mismas dinámicas de cualquier animal dentro del concepto del espacio. Tenemos las mismas limitaciones, digamos, físicas. En ese sentido, entonces, somos dualidad. No un dualismo, sino dualidad. Hay dos conceptos diferentes. El dualismo, por lo general, tiene la perspectiva espiritual como la realidad ideal y lo que debería ser, pero que en algún momento se degrada y cae dentro de una cárcel que se llama cuerpo. Y que lo que hay que hacer es acabar con el cuerpo para liberar nuevamente el espíritu, o liberar la parte espiritual, o el alma, etc. Sí, eso, diferentes perspectivas de pensamiento lo dicen. Para nosotros eso no es así. Porque nosotros fuimos creados completicos. Con nuestro cuerpo, con nuestra alma, fuimos creados por Dios, queridos por Dios. Y por tanto, nuestro cuerpo es bueno, hay que apreciarlo. Es importante, porque como vamos a reflexionar más adelante, pues nuestro cuerpo también hace parte del plan salvífico de Dios. Y también toda la creación hace parte del plan salvífico de Dios. Entonces, es en esos términos, refiriéndonos al ser humano, como nosotros nos vamos a estar profundizando sobre el tema de la escatología referida a lo antropológico, ¿no? Al ser humano. Entonces, no somos dualismo, somos dualidad. ¿Sí? Bien. De igual forma, nosotros afirmamos del ser humano, bueno, ya dijimos que tenía unas capacidades, ¿sí? Entendimiento y voluntad. Ya dijimos que había una responsabilidad, ya dijimos que había una dignidad, ¿sí? Que nos refiere el hecho de ser imagen y semejanza de Dios. También que no somos una realidad de dualismo, sino de dualidad. Y ahora vamos a decir que somos criaturas. Todo lo que no es Dios es criatura de Dios. Todo lo que no es Dios, y nosotros no somos Dios. Somos criaturas. Compartimos esta condición creatural con todos los demás entes del universo. Desde nuestra perspectiva de fe, porque tengamos en cuenta que el concepto creación es un concepto teológico, eso lo reflexionábamos también en videos pasados. Entonces, el tema de que somos criaturas nos lleva a afirmar varias cosas. Primero, que somos buenos y que compartimos una bondad natural con todos los demás seres de la naturaleza. ¿Cuál? Que existimos, que somos. El hecho de existir es una bondad. Todo lo que existe es bueno porque existe, tiene esa bondad. La existencia es una bondad. Entonces existimos. Incluso la compartimos con Dios porque Dios también existe. Pero pues en grados diferentes, obviamente. Entonces, somos buenos porque existimos. Segundo, fuimos queridos. El tema de la creación nos permite afirmar que fuimos queridos, que no somos un accidente, que no somos fruto del azar o de la espontaneidad, sino que somos parte de un proyecto inteligente que pues se idea en la mente de Dios
Aquí también estamos utilizando algunos recursos lingüísticos para afirmar esta realidad que no abarca el misterio, pero pues que lo podemos referir de esa forma. Entonces, fuimos formados a partir de un diseño inteligente, ¿sí?, en la mente de Dios. Es decir, somos bien hechos, sencillamente. Somos bien hechos, todos nosotros. Y todo el universo fue bien hecho por Dios. Porque Dios contempló todo lo que había hecho y estaba muy bien. Hablamos en el primer capítulo del libro del Génesis. Entonces, que somos buenos porque existimos, que también somos criaturas en el sentido de que tenemos una bondad y que fuimos pensados por el Creador. Que no somos fruto de la espontaneidad o del accidente o de la necesidad de Dios, porque Dios no tuvo necesidad de crearnos. Nos crea simplemente porque quiso. Porque quiso. Porque en su voluntad así lo quiso Él y lo hizo. Sencillamente por eso. En últimas, nosotros podemos afirmar, nos creó por amor. Nos creó por amor. De manera que para hablar de escatología también debemos hablar de creación. Y entonces aquí viene un elemento bien importante y bien fundamental para este estudio concreto de la escatología. Y es lo que vamos a referir a continuación. Si nosotros afirmamos un principio bueno de todo lo que existe, también desde nuestra fe afirmamos un final bueno. Ojo con esto. Nuestro origen bueno está en Dios. Hablemos nuevamente desde nuestras categorías humanas. Salimos de las manos de Dios, por decirlo de alguna forma. Volveremos a sus manos. Ojo acá. Esto, en términos un poco técnicos, desde el latín, se llama la doctrina del exitus et reditus. Y lo podemos referir de la siguiente forma, con un movimiento en forma de U, ¿sí? Digamos, para hablar nuevamente en categorías humanas. Entonces, salimos de Dios y a Dios volveremos. Y aquí, desde las ya profundizaciones un poco de la teología, digamos, más actual, ¿sí?, que tenemos, no es que antes no se haya tenido en cuenta, no, al contrario, se ha reflexionado mucho, pero en las últimas décadas se ha reflexionado un poco más, y es el tema de que no solamente el hombre, sino toda la creación tiende hacia Dios. Ya también Santo Tomás de Aquino lo había referido, con que el fin último de todo lo que existe es volver a su Creador, y los padres de la Iglesia también. Entonces, si afirmamos un principio bueno, ya lo decíamos hace un momento, entonces también referimos un final bueno. Y ahí está nuestra esperanza cristiana. Y esto son temas escatológicos. El principio y el fin siempre son buenos. Pero el fin refiere una plenitud que tiene elementos de eternidad. Ya después profundizaremos en estos temas de manera más concreta, de manera más detallada. Pero entonces, en últimas, a nivel general, la escatología tiene o está fundamentada en esos términos. Y finalmente, entonces, para terminar esta primera parte, vamos a decir lo siguiente, que todo lo que nosotros podemos decir con referencia a estos temas tienen un fundamento. O sea, lo sacamos de alguna parte. No salen de la nada, sino que están fundamentados en una realidad concreta. ¿Cuál será esa realidad concreta en donde nosotros podemos sacar los datos concretos de los cuales nosotros vamos a hablar en este tratado de escatología? La Sagrada Escritura. La revelación a nivel general, pero de manera muy concreta, de la Sagrada Escritura. De la palabra de Dios consignada en la Sagrada Escritura. Desde allí nosotros podemos empezar a reflexionar
tener una serie de certezas, de afirmaciones y propendiendo también a la actualización de todos esos contenidos a los tiempos, a las épocas, siendo fieles lógicamente a lo que pues, nos dice Dios a través de su palabra y que las personas, los seres humanos han detectado, han identificado, se han sentido llamados por Dios para que consignen en las Sagradas Escrituras su revelación, es decir, su encuentro con el ser humano, porque es Dios el que toma la iniciativa para darse a conocer y el mensaje, que el contenido del mensaje es Dios mismo. La cumbre de esa revelación, en donde se nos muestra el designio salvífico de Dios para con todos nosotros, es Jesucristo. Ahí se encuentra la plenitud. Entonces, Jesucristo nos muestra quién es Dios, porque Él es Dios. Bajo esta certeza, podemos entonces nosotros ir descubriendo en esa palabra de Dios que fue consignada por autores humanos, pero inspirada por el Espíritu Santo, allí en donde nosotros podemos encontrar pues, los contenidos que vamos a reflexionar con referencia a estos temas, pero también con referencia pues, a todo el tema de la teología y de la fe, en fin. Entonces, ahí es donde nos vamos a mover. Para pasar a la segunda parte de este encuentro, ya nos vamos a referir, como lo decía al principio, a la Sagrada Escritura como tal. Entonces, vamos a empezar a mirar cómo la Escritura empieza a darse cuenta, o más bien, cómo el hombre, desde el punto de vista de la revelación consignada en la Sagrada Escritura, se empieza a dar cuenta y empieza a reflexionar y empieza a dilucidar lo que Dios quiere para él. Porque en últimas, aquí es donde empieza el discurso escatológico. ¿Qué es lo que Dios quiere para el hombre y para toda la creación? Y entonces nos vamos a empezar a dar cuenta cómo los autores, ya concretamente del Antiguo Testamento, empiezan a mostrarnos esta realidad. Ojo, no estamos diciendo que la Escritura tenga un tratado de escatología. No, es que a partir de la Escritura nosotros podemos reflexionar estos temas, siendo fieles al texto, siendo fieles al contexto en el que se escribe. Por eso no vamos a empezar de una vez a hablar de infierno, a hablar de purgatorio, porque pues en últimas estas realidades no... Es decir, esto es producto de un desarrollo teológico posterior. Pero en la Sagrada Escritura hay intuiciones importantísimas que después en la historia de la teología se van a ir condensando y organizando en estos términos. Entonces vamos a empezar a hablar del Antiguo Testamento y del desarrollo de lo que nosotros pudiéramos decir sobre el tema de la escatología allí. Lo primero que nosotros empezamos a preguntarnos es la historia. Nos encontramos en una realidad histórica concreta, real. Estamos en un lugar, ya sea Colombia, ya sea México, ya sea Puerto Rico, ya sea cualquier otro lado. Estamos en una realidad concreta, con una historia concreta. Pregunta, ¿esta historia tiene sentido? ¿Esta historia tiene una razón de ser? ¿Esta historia se dirige hacia un fin concreto? Porque estamos viendo cosas difíciles. Porque estamos viendo situaciones difíciles en nuestro contexto. En el Antiguo Testamento, los diferentes autores, y recordemos que la Biblia no fue escrita por un solo autor, ¿sí? Dentro del contexto humano, ¿sí? Quiero decir, sino que en primer lugar fueron muchas personas, de muchas formas, con muchos lenguajes y sobre todo en diferentes épocas. Varios siglos
pues se tuvieron que emplear para escribir el Antiguo Testamento. No tanto así el Nuevo. Pero entonces, esto nos permite ver que hay diferentes formas de ver la realidad. Y no solamente de diferentes épocas, sino de diferentes lugares. ¿Sí? Entonces, se preguntaban en últimas si la historia que está aconteciendo tiene una dirección. Recordemos que estamos con autores, con personas de hace muchos siglos, de hace milenios, que no tenían pues las facilidades concretas que tenemos hoy para el conocimiento y que en últimas, pues dentro del contexto de la fe, todavía no estaba la revelación de Cristo. Entonces, habían preguntas ahí muy, muy básicas. ¿El hombre existe tendiendo hacia el futuro o la existencia del hombre, cómo se desarrolla? ¿Cómo se percibe? ¿Cuál es la dirección de la historia humana? Y entonces aquí empezamos a hablar de diferentes elementos. Hay una concepción, y vamos a hablar solamente de dos concepciones de lo que significa el tiempo. El tiempo es un tema fundamental para nosotros hablar de nuestra realidad de plenitud, ¿sí? Dentro del contexto de la escatología cristiana. Hay una forma de concebir el tiempo de manera circular, cíclica, en donde siempre todo vuelve a donde inició, y de donde inició vuelve y empieza y vuelve sucesivamente. Esto es una realidad del tiempo que, o una concepción del tiempo que se daba en contextos no bíblicos. Entonces, las diferentes culturas, incluso la perspectiva griega, nos habla de un tiempo en forma cíclica, y pues era muy lógico decirlo, porque realmente los ciclos en la naturaleza son muy evidentes. Entonces hablamos de las estaciones, ¿sí? Se dan las estaciones y vuelve nuevamente. Se hablan de los ciclos naturales, por ejemplo, el ciclo del agua. Todas estas realidades le llevaban a las personas a pensar en el tiempo desde esa perspectiva. Pero ojo, aquí no hay un inicio, pero tampoco hay un final. Todo vuelve, todo retorna. Todo vuelve. Y entonces la historia en últimas pierde un sentido de direccionalidad. Porque como todo vuelve nuevamente y vuelve y empieza, pues entonces no hay un sentido de direccionalidad. ¿Sí? No hay un destino concreto del hombre, ni de las cosas. Porque pues es eterno, sencillamente. Todo lo que vemos es eterno. Todo retorna en ciclos infinitos. Y muchas culturas han desarrollado de manera muy fuerte, de manera muy seria y de manera muy respetuosa. Nosotros lo decimos aquí desde el contexto cristiano muy respetuosamente. No queremos afirmar simplemente que todo el resto que no es cristiano están en el error. Ojo, no. Somos muy respetuosos con las perspectivas que no compartimos. Pero nosotros tenemos una postura concreta. Y desde el Antiguo Testamento, desde los primeros versículos de la Escritura, se nos da a conocer. Y es que nosotros identificamos el tiempo en línea recta. Es decir, desde dos características. La finalidad, ¿sí? La finalidad. O sea, la tendencia hacia un fin determinado, hacia un propósito determinado, y también la linealidad. ¿En qué sentido? En que no es un círculo cerrado, en donde simplemente hay ciclos y ciclos, sino que hay una historia que lleva hacia una meta. En esos términos temporales es que se escribe el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento pues posteriormente ya lo veremos, ¿sí? Pero por ahora hablemos del Antiguo Testamento.
Entonces, en esos términos temporales es en que nosotros estamos hablando. Ojo, respetando de manera muy cordial las otras perspectivas, pero poniendo nuestra posición. Nuestra posición del tiempo, nuestra concepción del tiempo es esta. Lineal, ¿sí? Y que se dirige a, o sea, en términos así un poco técnicos, un telos, una teleología, una finalidad, un destino, una meta, una razón de ser hacia el cual ir. Y no es un eterno retorno. Por eso es importante el valor que tiene la existencia. Porque, pues, sencillamente, como pudiéramos hablar como en términos de un videojuego, que tenemos tantas vidas o tenemos vidas infinitas. Entonces, como tenemos vidas infinitas, pues no importa que nos matemos en el juego, pues volvemos y volvemos y volvemos y volvemos a pasar la zona, o a pasar el mundo, o a pasar el nivel. Aquí no. Para nuestra perspectiva, el mundo tiene una linealidad y tiene una perspectiva hacia la finalidad, hacia la plenitud. Por eso es importante valorar la vida completita, toda y de todos, valorarla. Porque esa vida tiene una razón de ser, pero no es recuperable. ¿Sí? O sea, no retorna. Se vive, ¿sí? Se experimenta. En esos términos estamos hablando. Y claro, el hombre tiene un principio concreto. El mundo tiene un principio concreto. Y nosotros lo afirmamos desde las categorías de la creación, el libro del Génesis. Nos damos cuenta de manera muy bella, cómo desde el libro del Génesis empieza a darse cuenta el hombre. Bueno, el libro del Génesis no fue tal vez lo primero que se escribió, ¿sí? Pero está organizado desde esa manera. Y desde ese análisis canónico, es decir, del orden de los libros de la Biblia, nosotros vamos a estar analizando esto. Entonces, ya desde las intuiciones sobre el principio, se estaba afirmando una realidad concreta. Que Dios quiere que el hombre se salve. Que Dios quiere que el hombre se salve. Entonces, tenemos en cuenta la Sagrada Escritura, en donde se nos muestra también la disponibilidad que tiene Dios para con sus criaturas y de manera concreta para el ser humano. Entonces hablamos, por ejemplo, del texto de Génesis 2 en el versículo 8 al 17, en donde nos damos cuenta cómo Dios planta el jardín, organiza el jardín para poner al hombre allí, para no dejarlo. Dios crea el hombre, lo forma de la arcilla, ¿sí? De la tierra lo forma, lo moldea, le da su aliento de vida, pero no lo deja desprotegido. Lo protege, le da el alimento y ahí está el jardín. Y le da una responsabilidad, evidentemente, la responsabilidad de cuidar, de conservar, y que el jardín también puede alimentarse. Entonces, este elemento concreto lo tenemos en este texto de la Sagrada Escritura, en el capítulo 2 del libro del Génesis. Desde estas intuiciones que tenía el pueblo de Israel, que tenían los autores sagrados, ya se veía, Dios desde el principio siempre ha querido que nosotros estemos bien. Y ahí es donde empieza la reflexión bíblica sobre, por un lado, el tiempo y por otro lado, la razón de ser del ser humano y de toda la creación. Entonces, importante tener en cuenta eso. Lo que Dios quiere para el hombre es que esté bien, que esté feliz. Muy importante. En últimas, la experiencia del jardín nos deja ver que Dios pone al hombre la capacidad de, digamos, de su voluntad, de su libertad. Porque, sencillamente, la referencia al árbol, al fruto que no debe comer del árbol, del bien y del mal, ¿sí? del conocimiento del bien y del mal, que en última es el tema de la sabiduría, pues Dios podría simplemente haberle cercado y aquí no pase.
es decir, impedirle el paso. Pero Dios lo deja abierto en orden a la libertad del ser humano. Entonces ahí es donde viene el tema también de el hombre tiene la capacidad, es persona, y persona lo hablamos desde principio vital de acción. Es decir, que tiene la posibilidad de actuar, que no es meramente un ente pasivo, sino que tiene la posibilidad de actuar. Pero, pues en últimas, el hombre no actúa de la mejor forma. Pero bueno, eso es ya un tema como de antropología teológica. En este sentido, lo que queremos decir aquí es que desde el principio, la voluntad de Dios que han identificado los autores del Antiguo Testamento es que el hombre se salve, que el hombre esté bien. Pero vamos un poco más allá. Vamos un poco más allá. Porque el hombre, pues a pesar de lo que decíamos, de su error, tiene la protección divina. Y aquí viene otro tema que nos impulsa a hablar del tema de la escatología. Ya decíamos, Dios quiere que el hombre esté bien. Sin embargo, el hombre se equivoca. Pero Dios no lo deja solo. Ojo, Dios en su misericordia lo acoge. No lo deja solo, no lo deja, digamos, a su suerte, sino que pensemos, por ejemplo, en la forma como, bueno, usted no cumplió, tiene que salir del jardín, pero atención, el texto es muy descriptivo en esto y eso es maravilloso. Dios lo viste. ¿Qué quiere decir esto? Le da su protección, le permite resguardarse. O sea, lo protege, no lo deja solo. Recordemos, por ejemplo, el pasaje de los hermanos, Caín y Abel. Pues al hermano, a Caín, que ha asesinado al justo Abel, Dios no le quita la vida, sino que al contrario, pues le increpa, evidentemente, por su mala acción, y lo bendice. Y le pone una marca según la cual nadie puede asesinarlo. Protección. Y esto indica una finalidad del hombre. Indica una direccionalidad de la vida, de la existencia humana. Que no es cíclica, sino que es teleológica. Es decir, que va hacia un fin. Que tiene un sentido final, un sentido último. Ahí es donde nosotros empezamos a decir, si el principio es bueno, el final también lo es. Bien, entonces continuamos. Posteriormente, en el libro del Génesis, se nos presenta la figura de Abraham. Y entonces, bueno, en estos relatos de la creación, en los primeros 11 capítulos del libro del Génesis, nosotros podemos encontrar el hecho de que Dios quiere salvar al hombre. ¿Sí? Porque Dios propende la realización, porque el tiempo es criatura divina según las perspectivas que tenemos en nuestra teología cristiana. Entonces, el mundo, el tiempo es criatura divina, criatura de Dios, ¿sí? Criatura de Dios. Y entonces el tiempo se va tornando en historia dentro del contexto de la humanidad, porque el hombre actúa en él, pero desde el contexto de nuestra realidad de fe, el tiempo también se constituye en historia, pero no en cualquier historia, sino en historia de salvación. Porque Dios quiere que la historia sea historia de salvación y no de perdición. Aquí hay una direccionalidad muy clara, muy concreta. A partir del capítulo 12 del libro del Génesis, que es ya la historia de los patriarcas, ¿sí? Que son, bueno, personajes fundantes del pueblo de Israel, entonces ya empieza a haber otra categoría que nos permite hablar de escatología. ¿Cuál es? La promesa. La promesa. Entonces, primera categoría en los primeros 11 capítulos,
salvación. Historia de salvación. Aquí ya se concreta en una persona y en un pueblo determinado. Persona, Abraham. Pueblo, Israel. Y hay una promesa. Y ojo que las promesas que se presentan en este contexto bíblico son promesas que se dan en orden a una realidad muy, pero muy adversa. Entonces, tengamos en cuenta, Abraham, pues un nómada que viajaba, que tenía pues seguramente sus caravanas de rutas comerciales dentro del contexto pues de su territorio, desde Ur en Caldea, que después pues llega a Canaán, incluso va a Egipto, etcétera, ¿no? Estos eran rutas comerciales. Pero la característica de Abraham es que después, cuando Dios anuncia, bueno, y son las promesas concretas de la tierra, de la descendencia, y habla Dios a Abraham en términos de: haré de ti un pueblo numerosísimo. Incluso le invita a salir a contar las estrellas del cielo y va a decir, pues el pueblo que voy a formar de ti será más numeroso que estas estrellas, que las estrellas del cielo. Abraham en últimas dice, pero complejo, porque pues en ese momento pues, le dice Abraham al Señor, le dice, pues yo no tengo hijos y no pude tener hijos. Y entonces Dios entonces actúa en favor de Abraham, de su esposa, y entonces su hijo Isaac, ¿no? Y a partir de allí pues se va desarrollando toda la historia. En últimas, lo que nosotros estamos afirmando aquí es que Dios hace la promesa, pero también tenemos la certeza de que la cumple. Ojo, de que la cumple. Por más difícil que sea la situación, por más compleja que sea la realidad, Dios cumple su promesa. Otra certeza concreta en términos de escatológicos, que Dios cumple su promesa. Y entonces, desde los primeros capítulos del Génesis, la salvación, y aquí ya se concreta en un pueblo la bendición, pero una bendición que no es solamente para el pueblo, sino que en diversos pasajes nosotros podemos afirmar que es una bendición que desde Israel va a irradiar a toda la humanidad, a todos los demás pueblos. Segundo ejemplo concreto, libro del Éxodo. Pues el pueblo, ya pues un pueblo numeroso, veía la promesa ya no solamente de la descendencia, sino también el tema concreto de la tierra, del lugar, de la que nosotros llamamos la tierra prometida. Pero estaban en Egipto, y como ya sabemos todos, estaban esclavizados en Egipto. Llega Moisés, y entonces Dios le dice a Moisés que se ha dado cuenta de la situación compleja que vive el pueblo, y entonces quiere sacarlos de esa esclavitud para la libertad y cumplir con la promesa que le hizo a Abraham. Porque, ojo, aquí importantísimo, es Dios de vivos y no de muertos. Sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Aquí hay, digamos, una reflexión posterior con referencia, incluso en el Nuevo Testamento, con referencia al tema de la vida después de la muerte. Pero en este momento no estamos hablando de eso, no es la reflexión propia que estamos abordando. Entonces, bueno, hay todo este desarrollo de la promesa y el hecho concreto, real, absoluto, de que Dios cumple la promesa a pesar de las dificultades complejas que se han vivido, ¿no? Entonces, es en ese sentido que nosotros afirmamos. Y en tercer lugar, recordemos la salvación, la promesa, y en tercer lugar algo maravilloso, maravilloso. Nos damos cuenta en Éxodo 6 que Dios se entrega. Ojo, aquí esta categoría es importantísima. Dios se da a sí mismo
como Dios del pueblo. Yahvé se da a sí mismo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y este es el tema de la alianza. En la alianza, en términos escatológicos, Dios se entrega y recíprocamente el pueblo también se entrega a Dios. Vea qué maravilla. Y aquí nos damos cuenta también de toda la dinámica escatológica en orden al salir de Dios y volver a Dios. Y aquí ya hay una reciprocidad. Entonces es el tema de la alianza, en donde Dios ya entra a estar con su pueblo, a estar con ellos. Entonces, la certeza que decíamos al principio, Dios está con nosotros. A partir de allí nosotros empezamos a hablar de escatología. Y démonos cuenta que estamos hablando desde el tiempo presente. O sea, nosotros siempre debemos hacer el ejercicio de actualizar todo lo que estamos aquí reflexionando a nuestra realidad concreta. Entonces pensamos en las dificultades que se están viviendo en este momento histórico, en los diferentes países, en las diferentes regiones, en las diferentes sociedades. Pero tengamos en cuenta que siempre hay una esperanza, ¿sí? Y nosotros como cristianos tenemos la confianza puesta en aquel que nos ha creado buenos y que nos, conduce, nos invita a llegar a un fin, a una plenitud que es absolutamente buena, ¿sí? La beatitud, la felicidad eterna. Pues bien, más claro no canta un gallo. Tenemos una perspectiva no circular, sino lineal del tiempo. Y en esa categoría lineal del tiempo es en donde nosotros podemos hablar de escatología cristiana. Porque afirmamos un inicio, pero afirmamos también una finalidad, ¿sí? Una tendencia. Importante eso. Para ir ya concluyendo, hablemos un poco de los profetas. Los profetas añaden, digámoslo así, a partir del estudio, de la conciencia mejor, de la conciencia de su momento histórico, añaden otra categoría dentro de lo que nosotros podemos identificar allí como escatología. El juicio. Es una palabra que pronto nos puede causar un poco de temor. Y también pues de reflexión en orden a afirmar a un Dios que es amor. Muchas veces a nosotros se nos ha inculcado que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios vengador, es el Dios rencoroso, el Dios de los ejércitos, el Dios que castiga, el Dios fuerte, ¿sí? En fin, tenemos como esa mentalidad. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a estudiar más concienzudamente el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que no es tan así, que las cosas no son tan así. El Dios del Antiguo Testamento está escrito, descrito en categorías humanas acordes al momento histórico y a las finalidades que querían exponer los autores sagrados. Pero en esas finalidades que querían exponer los hagiógrafos, que querían exponer las personas que, por iniciativa divina compusieron estos textos sagrados, ahí nos podemos dar cuenta de que en realidad la visión de Dios es profundamente amorosa. Y entonces hablamos de los profetas. Tiempo histórico, ¿sí? El tema de la monarquía, el tema de la situación compleja en el exilio, el tema de ver cómo el pueblo se desmoronaba por acción de las irresponsabilidades de los mismos dirigentes, de los monarcas, de los reyes, ¿no? De la idolatría, de no estar pendiente de las necesidades propias del pueblo, ¿no? Muchos elementos que también estamos viviendo lastimosamente en la actualidad. Pero entonces, en últimas, el profeta añade una realidad. Entonces está el tema de la alianza, ¿sí? Que ya lo habíamos abordado. Dios
se entrega como Dios al pueblo y el pueblo se debe entregar como criatura, como pueblo, a Dios. Esta alianza se rompe por parte del pueblo, no por parte de Dios, porque Dios la sigue manteniendo. Entonces los profetas lo que hacen es denunciar esta realidad, este rompimiento, y que en muchas ocasiones, la mayoría de ocasiones, se dan a partir del pecado, de la irresponsabilidad de los dirigentes, de los monarcas, de los reyes, ¿sí? Como ya lo hemos dicho hace un momento. Y entonces está la experiencia del juicio. La alianza, el rompimiento de esta alianza y el juicio. Ojo, que nosotros a veces nos quedamos en el juicio. Claro, esta es una realidad concreta con referencia a que de todas formas el pueblo recibe un castigo, consecuencia de sus mismas acciones. A ver, son, digamos, el momento más paradigmático es el tema del exilio a Babilonia. Entonces entra a Babilonia, ¿sí? Invade Jerusalén y pues se lleva deportados a las personas, digamos, más importantes de esta ciudad, de este reino, ¿no? La consecuencia es, hombre, hay toda una serie de desórdenes allí, que dentro del contexto de la Sagrada Escritura nos podemos referir al tema de la infidelidad, al tema del descuido, ¿sí?, de las realidades concretas del pueblo, y que en últimas terminan yendo a Babilonia. Y allí hay toda una serie de reflexiones. De hecho, el periodo más rico, más importante, en orden a composición de la Escritura, sobre todo del Pentateuco, es el tiempo del exilio en Babilonia. Este tiempo fue muy importante porque allí se fundamenta, pues, a partir de esta situación tan dura, tan compleja, tan terrible que fue el exilio, allí lo que se hace es fundamentarse, ¿sí?, todo lo que es la espiritualidad judía. Y se elaboran muchísimos de los textos que nosotros conocemos dentro del Antiguo Testamento. Entonces, a partir de esta realidad compleja, difícil, se generan cosas importantes. Y entonces aquí viene el tema del juicio. Los profetas anuncian el juicio, pero a la vez, el juicio no como finalidad en sí mismo, como que Dios se quede simplemente castigando, sino que es el juicio para una realidad que está más allá, que es más importante y más profunda. El juicio como paso para una plenitud, para una realidad mejor, para una situación mejor. Ejemplo paradigmático: el exilio en Babilonia y luego la vuelta al pueblo, la reconstrucción, ¿sí?, de Jerusalén, del templo, toda esta realidad. A ver, esto habla de la esperanza. Esto habla de la esperanza. Y esto habla también de la fidelidad de Dios en orden a la alianza. Porque sí, claro, se presenta un juicio, pero Dios nunca va a abandonar del todo. Dios siempre va a estar ahí. Y esa es nuestra esperanza. Esto es escatología, hermanos. Y en estos términos estamos hablando para podernos referir a estos temas concretos. Sin embargo, los profetas tenían esta esperanza puesta, o más bien, comunicaban esta esperanza al pueblo. Pero después de la predicación de los profetas, las personas se dan cuenta de que esas esperanzas, o que el cumplimiento de esa esperanza, tardaba un poco más. Aquí es donde viene la reflexión sobre la concepción del tiempo, que si bien es lineal, es teleológica, también hay una dimensionalidad extra de ese tiempo histórico a un tiempo escatológico, que está más allá de lo que nosotros concebimos como el tiempo y el espacio concretamente.
Entonces ya se empieza a mirar, bueno, hay una realidad que está más allá y que en últimas nosotros podemos referirlas ya con el tercer Isaías, la tercera parte del libro de Isaías. Se cree que es un autor determinado, el de esta tercera parte, diferente al del primero y al del segundo. Entonces, la nueva creación, una realidad nueva, completamente renovada, en donde Dios va a morar de manera perpetua. Entonces aquí viene toda una categorización concreta de las realidades bíblicas que se viven, o de las realidades históricas que se viven, que son consignadas en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Entonces hay una recategorización. Empiezan a verse realidades como la nueva creación y cómo Dios va a entrar a formar parte de su creación, de su pueblo, ¿sí? A ser el Dios con nosotros, ¿sí? Esas son reflexiones muy previas a lo que es Cristo, ojo, ¿sí? Vamos a tener eso muy claro. Entonces, el cumplimiento de las promesas se empieza a ver en una realidad de más allá, de una dimensión nueva, ¿sí? De una dimensión, bueno, no vamos a referir una dimensión, digamos, celestial, porque este no era el pensamiento de los autores sagrados que estamos refiriendo acá, sino de una nueva forma de ver la realidad actual, que ya no va en orden a un conteo cronométrico del tiempo, sino de una eternidad, sí, de una eternidad, en donde Dios pone su morada en nosotros y entonces en esa realidad Dios morará eternamente. Se da en categorías muy particulares que, digamos, los estudiosos han denominado apocalíptica, es decir, de revelación completa, absoluta y total. No se olvida la historia, sino que se hace trascender esa historia concreta. No en un mundo diferente al mundo que conocemos. Aquí no estamos hablando de eso todavía. Sí, todavía. Es este mundo, es esta realidad renovada absolutamente, en donde se trasciende toda ella en sí misma con Dios presente. Es decir, en la instauración de un reino concreto en donde Dios es el que reina por toda la eternidad y que tiene características muy concretas. Entonces mire cómo se empiezan a prefigurar elementos del Nuevo Testamento. Recordemos la predicación de Cristo con referencia al reino de Dios. Pero aquí estamos hablando de una realidad de Dios como divinidad que mora en medio de su creación renovada. Creo que son elementos muy concretos que nosotros podemos referirnos para empezar a hablar de escatología. Entonces, para nuestro taller del día de hoy, o de esta semana, yo les voy a pedir el favor de que ustedes, en sus hogares y a partir de la lectura de la primera parte o de lo que refiere, ahí están en el cronograma, están especificadas las páginas a las cuales nos hemos referido en esta exposición del día de hoy. Entonces ustedes, profundizando también en la lectura del texto guía de esta parte, de este primer capítulo, podríamos decirlo de esta manera, entonces vamos a responder, ¿cuál es la diferencia entre el tiempo visto circularmente y el tiempo visto de manera lineal? ¿Listo? Vamos a responder esa pregunta. Y vamos a responder además, ¿cuáles son los fundamentos dentro de los que se ubica la escatología? Segunda pregunta. Primera pregunta, diferencia entre la perspectiva del tiempo de forma circular y el tiempo de forma lineal. Segunda pregunta, ¿cuáles son los fundamentos en los que se mueve la escatología cristiana? Y tercero, ¿qué significa la palabra escatología? Son esas tres preguntas. Las pueden mirar en el libro, las pueden también profundizar en lo que hemos compartido hoy.
Y atención a lo siguiente, repito el correo, ustedes nos enviarán las respuestas de este taller a el correo opveritatem, ¿sí? @gmail.com. Allí nosotros los estaremos recibiendo. Estaremos recibiendo sus documentos, sus talleres resueltos. Atención a lo siguiente. A través del grupo de WhatsApp, nosotros estamos también muy pendientes por el chat interno para que si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, algo que nos quieran compartir de estas temáticas, de la metodología del curso, con confianza nos pueden escribir. Nosotros en la medida de lo posible les estaremos respondiendo lo más pronto y pues estaremos también en esa comunicación, ¿sí? Entonces, este curso no es solamente ver una serie de videos, sino también si ustedes tienen alguna inquietud, alguna situación que quieran comentar con referencia a la temática que hemos tratado, a la metodología que estamos llevando a cabo, con toda confianza pueden hacérnosla. Pronto algún concepto que no quedó claro, alguna idea que no quedó del todo pues resuelta, que necesiten de pronto aclarar alguna cosa, entonces nos pueden escribir. Queridos hermanos y hermanas, muchas gracias. Bienvenidos nuevamente a este curso, a esta experiencia de formación. Y pues los esperamos dentro de 8 días y pues esperamos durante todo este transcurso de semana sus talleres para pues tener en cuenta también los aportes que ustedes también puedan dar y nosotros aprender también de ustedes. Esto es un crecimiento mutuo. Muchas bendiciones y que estén muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros y que tengan una feliz semana.